Hola chicos, ahora vamos a resolver el ejercicio número 9. El ejercicio número 9 es el que tenemos en la última parte, ¿verdad? Aquí nos habla de un diagrama que muestra parte de una función cuadrática. Las intersecciones con el eje de las X están claramente señaladas y también con el eje de las Y. Tenemos que escribirla. Escriba de la forma y viene esta forma. Recordemos que esta forma siempre factorizada, los factores son las intersecciones con los ejes. Entonces, en realidad, aquí lo que esperamos responder es simplemente decir que es de la forma f de x igual menos 10, x menos, y p sería una de las intersecciones, que sería menos 4 o 6, como quieran. Y en la otra, x menos q, que q sería la otra intersección, que sería 6. De manera que lo más que puedo hacer es como acomodar un poquito el menos y menos como un más, x menos 6, y listo. Tengo la respuesta de A. Con respecto a la B, tendríamos que escribirla como otra expresión. Vean que está de la forma canónica. Recordemos que el H y el K, el par ordenado H, K, representa el vértice. En este caso, este valor de aquí. No tenemos cuál es, pero sí lo podemos sacar porque el vértice tiene lo que se llama el eje de simetría, el valor del centro. Entonces, para encontrar el eje de simetría, en realidad lo que estamos buscando en el X sería el punto medio. Recuerde que todo punto medio se encuentra sumando los valores y dividiéndolo entre 2. En este caso tendríamos 2 dividido 2, o sea 1. Ya sé que esta coordenada en X es 1 y tiene sentido, porque para acá quedarían 5 y para acá quedarían 5 espacios, porque el eje de simetría divide a la mitad la gráfica. Además, como ya sabemos, cualquier otra expresión de la función, acá tenemos un valor en Y que es más grande que 240. Y básicamente es encontrar la imagen en 1. La imagen en 1 es sustituir en el criterio de la función por 1, que en este caso voy a utilizar el que está en la sección A. ¿Ok? Entonces, básicamente sería decir menos 10, paréntesis, en lugar de la X sería el 1, menos, ya sabemos que la P es más 4, por 1 menos 6. Entonces, vamos a encontrar esta evaluación que sería menos 10 por 5 por menos 5. Si hacemos todo esto, nos da 250 y tiene sentido que 250 esté ahí. De manera que tengo el vértice claramente identificado con el par ordenado 1,250. Y recordemos que el vértice siempre es el par ordenado H, K, como lo mencionamos antes. Entonces, en la B yo puedo escribir como respuesta f de x igual menos 10 x menos 1 al cuadrado más 205. Ahí estaríamos respondiendo la parte. ¿Ok? Ahora vamos a la parte C. En la parte C dice que muestre, o sea que vas a poner bastante procedimiento. Bueno, no tanto porque apenas vale 2 puntos. Que también puede ser escrita de esta forma. Miren que esta es ya la forma desarrollada. Entonces nos están diciendo que ya sea desarrollemos la que encontramos en A o desarrollemos la que encontramos en B. En este caso es más fácil la de la A, ¿verdad? Entonces en la C lo que vamos a hacer es desarrollar la A, que sería menos 10 que multiplica al resultado de realizar la distribución de estos dos factores. Que sería entonces X cuadrado menos 6x más 4x, no me caben, un momentico, vamos a hacer que nos quepa acá,
que sería menos 6x más 4x menos 24. Acomodado un poquito más, eso sería x cuadrado menos 2x menos 24. Y multiplicado por el 10 sería menos 10x cuadrado más 20x más 240, que es la forma que nos lo piden en la pregunta C. Muy bien. Esta pregunta tiene un poquito más, porque ustedes dirán, ¿por qué lo estamos viendo en cinemática? Bueno, es que para poder verlo, necesito bajar un poquito más, entonces voy a borrar un poquito la parte que está sobre las letras para poder ver cómo desarrollar esta parte. ¿Ok? Ah, el eraser. Muy bien, vamos a borrar aquí un poquito. Taca, 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 taca. Vamos a hacer un poquito de campo para poder contestar la parte D, que sí es muy referente a nuestro tema. Ya le dimos una repasadita a lo que fue función cuadrática. Muy bien, acá está. Entonces, acá nosotros vamos a trabajar. Ya nos están diciendo que la velocidad, de hecho, fue la expresión que encontramos en C. ¿Okay? Nada más nos están definiendo que esa es la velocidad para un tiempo de 0 a 6. ¿Ok? Y una partícula se mueve a lo largo de una línea recta con una velocidad de metros por segundo, un tiempo de 3 segundos, y estaba por esa expresión. Vamos a encontrar el valor de T cuando la velocidad de una partícula es la más grande. Es la más grande. ¿Cuál va a ser esa? Bueno, anteriormente nosotros teníamos este gráfico, ¿verdad? ¿Ok? Teníamos este gráfico, que es el que tienen ustedes aquí. ¿Ok? Y este es el gráfico de la función cuadrática. Pero resulta que aquí nos están indicando que la función cuadrática es la velocidad. Entonces, de manera que esta es la representación gráfica de la velocidad. Y como me están preguntando por el valor más grande, el valor de T que me da el punto más alto de la velocidad, pues entonces en realidad me están preguntando por el punto máximo. Y el punto máximo es este valor de aquí, ¿verdad? Que ya teníamos que era 1,250. Al preguntarme encuentro el valor de T, ya puedo decir que el valor de T es 1, ¿verdad? Que T es 1 cuando yo tengo el valor máximo, que es la primera derivada igualada a 0, ¿verdad? Para que me haga un máximo 1. En el caso de la doble I, nosotros vamos a encontrar la aceleración. ¿Okay? ¿Cómo tenemos velocidad? Para pasar a aceleración debemos de derivar. Entonces, la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, la aceleración es derivar 240 más 20t menos 10t a la 2, que sería de 240, la derivada sería 0. De más 20t sería 20. Y de menos 10t cuadrado bajo el 2, entonces sería menos 20t. Ahí tenemos la aceleración de la partícula. Pero nos preguntan también cuándo la velocidad es 0. Y entonces la velocidad es 0 en dos momentos. Es 0 cuando está en menos 4 y es 0 cuando está en 6. Como me habían definido un intervalo de 0 a 6, pues entonces no puedo utilizar menos 4, tendría que ser 6. Por lo tanto, vamos a buscar
La aceleración evaluada en el punto C, que sería 20 menos 20 por 6. O sea, 20 menos 6 por 2, 12, 120, o sea, menos 100. La aceleración me está dando menos 100. ¿Y qué significa que la aceleración sea negativa? Recordemos que la aceleración sea negativa significa que disminuye la velocidad. En este caso está disminuyendo la velocidad, o sea que la partícula se va haciendo cada vez menos rápida, ¿verdad? Hasta llegar un momento en detenerse. Y pues eso serían 15 puntos regalados en la parte del ejercicio. Espero que les haya quedado bien clarito.